Muy buenos días a todos. Señor presidente Jado y su representante, el señor Nelson Figueroa. El presidente Jado se encuentra de viaje en Orlando. Decanos, facultad, estudiantes, residentes, personal no docente, personal de la prensa, invitados especiales, coronel Antonio Cortés, general Méndez y su equipo de trabajo, quienes hemos compartido en las respuestas ayudando a las personas que han sufrido de los eventos sísmicos del sur. El licenciado Marrero, el director ejecutivo del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, y otros administradores de los hospitales. En particular, nos complace que estén con nosotros miembros de la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico. Bienvenidos y bienvenidos todos a esta actividad. La Organización Mundial de la Salud ha decretado un estado de emergencia sanitaria en enero 30 del año 2020. El coronavirus ya es una epidemia. El propósito de esta actividad es informar a toda nuestra comunidad universitaria y a la comunidad del pueblo de Puerto Rico sobre los cambios que están pasando con datos estadísticos, con datos científicos. Las estadísticas cambian diariamente. Hasta ahora han habido 24.630 personas infectadas en China y 494 muertes, eso es hasta hace un día o dos. Hoy en día nos enteramos que existe la posibilidad de que en Santo Domingo haya entre 5 a 20 personas que pudiera ser que tengan la condición. Así que, como primer centro docente de la salud del país, queremos aprovechar esta en la mañana de hoy para explicarles de qué se trata. No queremos infundir pánico, lo que queremos es, como dije, darles datos científicos con el mejor grupo de científicos del Instituto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico para que sepan de qué se trata. Entre estas cosas, cómo comenzó, un recuento histórico, definiciones de terminología, y los estudiantes que estén por aquí pues van a tener 5 puntos extra que el Guillermo Vázquez les va a dar para que sepan un poquito de todos los detalles. Hay otros virus similares, quienes están a riesgo, manifestaciones clínicas, tratamiento y prevención. Para esto tenemos un Dream Team, que yo estoy seguro que cuando el coronavirus sepa que tenemos este Dream Team se va a asustar y no va a querer llegar a Puerto Rico. Este Dream Team de la universidad recoge los mejores profesionales de diferentes disciplinas, y esto es importante porque cuando establecemos una estrategia pues tenemos que tener infectólogos, microbiólogos, virólogos, personal de la Escuela de Salud Pública, etcétera. Y para eso pues es bien importante tener a los mejores profesionales de distintas disciplinas. Tenemos al doctor Guillermo Vázquez, que es infectólogo, catedrático y director del Departamento de Microbiología y Zoología de la Escuela de Medicina. Doctora Idali Martínez Martínez, catedrática de la sección de Virología del Departamento de Microbiología y Zoología de la Escuela de Medicina. La doctora Marisol Peña Orellana, catedrática de la Escuela Graduada de Salud Pública. Doctor Jorge Santana Bagur, catedrático de la Escuela de Medicina y director de ACTU, que es el AIDS Clinical Trial Unit. Doctor Armando Burgos, infectólogo, profesor adjunto de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y presidente del Comité One Health de Puerto Rico. Y el veterinario, doctor Arnaldo Burgos. La presentación que tenemos para el día de hoy es una presentación excelente, y luego de eso pues tendremos un interesante panel de preguntas y respuestas. Así que sin quitarles más tiempo, los dejo con el capitán del Dream Team, doctor Guillermo Vázquez. Muchas gracias, segundo. Y nuevamente, buenos días. Vamos a dar comienzo a la actividad. Soy el moderador de esta actividad sobre el coronavirus Nobel 2019. Y a nombre de
el panel y a nombre mío, pues les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. ¿Cómo va a correr esto? Vamos a tener una sesión inicial corta, un recuento histórico de lo que ha pasado en los últimos meses, y posteriormente tenemos una sesión de preguntas y respuestas entre este servidor y el panel de expertos. Y con eso esperamos contestar muchas de las preguntas que ustedes tengan. Posterior a que acabemos esta sesión, entonces vamos a abrir una sesión a preguntas al público, donde usted pueda preguntar o comentarios. Y posterior, cuando acabe la actividad, pues se va a dejar un tiempo adicional si hay alguien de la prensa que quisiera hacerle entrevistar a alguno de los miembros. Ya el doctor Rodríguez Quintini presentó a los distinguidos miembros del panel. Todos somos parte de este augusto recinto, ¿verdad? Así que, sin más, voy a comenzar el recuento histórico. Los primeros casos ocurren en la provincia de Hue, cuya capital es Wuhan. Habían casos ya anteriormente a diciembre que no se habían reconocido como tal. Y como ustedes saben, un médico que llamó la atención, que falleció debido a la enfermedad, no sé si ayer o la noche, y que fue en cierta manera vapuleado por las autoridades chinas por estar creando una histeria. El epicentro de este brote se identificó como el mercado de mariscos y animales de Wuhan, y aquí en esta pequeña diapositiva ven cómo están todos los animales uno encima de otro, ¿verdad? Sin ningún tipo de cuestión de salubridad. Esta es la provincia de Hubei. Próximo. En enero de este año se identifica que esto es un virus nuevo, su secuencia genética, y en el 13 de enero se identifica el primer caso fuera de la China, obviamente, como sería natural pensar, en un país cerca del epicentro, en Tailandia, y posteriormente en Japón. Entonces, en enero 21, en Estados Unidos se comienzan a reportar casos de viajeros, etc. Y el 30 del mes de enero, entonces la Organización Mundial de la Salud decreta, ¿verdad?, una emergencia sanitaria mundial. Las autoridades chinas rastrean un nuevo virus letal en este mercado de pescados y mariscos en la ciudad de Wuhan. Dicen que aquí se originó una nueva cepa del síndrome respiratorio agudo severo, SARS, por sus siglas en inglés, que ha contagiado a decenas de personas y mantiene a toda la región en vilo. CNN obtuvo este video grabado adentro del mercado. Aparentemente, aquí no se venden solo mariscos. Estas imágenes del mercado fueron tomadas a principios de diciembre por un cliente preocupado por la situación. El video muestra que aparentemente se vendían animales silvestres, aves desplumadas, serpientes, mapaches japoneses, lo que sugiere que el virus se podría haber transmitido de los animales a los seres humanos. CNN no ha verificado independientemente estas imágenes publicadas en el medio social chino Weibo. Estas imágenes fueron eliminadas por los censores del gobierno chino, según el responsable de grabar este video. CNN se puso en contacto con el mercado. No hubo respuesta. A los COP, la Facultad de Salud Pública en la Universidad de Hong Kong es la autoridad principal en enfermedades virales emergentes. El profesor Leo Kun es biólogo de su universidad y uno de los primeros en decodificar el coronavirus que produce el síndrome respiratorio agudo severo o SARS, por sus siglas en inglés. Creo que este brote de Wuhan, causado por un virus animal, lo llevaba a un animal y lo transmitió a los seres humanos, causa de una niña que no responde al tratamiento. Estos datos que tengo aquí es del miércoles, donde se detecta un total de casos de 24.600, ¿verdad?, con 490 muertes. Al día de hoy, 48 horas después, 31.515 casos con 638 muertes.
la gran mayoría, sobre el 90% de todos estos casos, en la China, la provincia y China como país. ¿Okay? La mortalidad relativamente va alrededor de un 2%. Así que con este recuento corto histórico, pues quiero empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Y esta es una pregunta bien importante porque me he dado cuenta que la gran mayoría del público no tiene conocimiento o sentido de que son enfermedades zoonóticas y la importancia que tienen a nuestra salud. Doctor Burgos, ¿nos podría explicar usted qué es una enfermedad zoonótica? Sí. Buen día a todos. Para poder entender un poco de lo que está ocurriendo con el coronavirus, pues debemos entender qué es y cómo se define. Y por definición, el coronavirus es una enfermedad zoonótica, que viene siendo cualquier tipo de infección o enfermedad que se transmite de los animales a las personas. Eso incluye virus, incluye bacterias, incluye hongos y parásitos. ¿De qué manera esto ocurre? Pues está en el contacto directo, contacto indirecto, ya sea a través de contacto con animales directamente o con donde estuvo el animal como tal. También está lo que se llama enfermedades transmitidas por las comidas, que también hay ciertos hábitos y ciertas cosas en diferentes culturas, donde es bien normal comer un tipo de animal que a lo mejor para nosotros pues no es nada normal, para ellos sí. Y ahí tú abres también ese potencial. También están las carnes y las cosas si no se cocinan bien, la higiene y toda esa parte. Y también a través de vectores, lo que son los mosquitos, estamos hablando de lo que es el dengue, chikungunya, toda esa parte. Lo mismo, recalcando que no es necesariamente tener contacto con el animal, sino también puede ser un contacto indirecto que cause este tipo de enfermedades. Sí, muchas gracias. Y yo creo que es bien importante recalcar esto, que somos un mundo unido, humanos, no humanos, animales, y todos interaccionando y el humano entrando en áreas que anteriormente no estaba y ponerse en contacto con entonces el virus o otros microorganismos que usualmente pues no estamos en contacto. ¿Cómo se previenen estas enfermedades? Esto obviamente es la pregunta de rigor cada vez que hablamos de este tipo de enfermedades, porque las definimos, pero tenemos que saber cómo prevenirlas. De por sí, pues dependiendo del tipo de infecciones, va a dictar cómo. O sea, no hay una ecuación exacta fuera de que tenemos que tener el sentido común en la parte de higiene y educación. Eso es la parte global de una manera pues sencilla, pero dependiendo del tipo de infección que estemos hablando, ya sea en el caso de lo que es la rabia, la leptospirosis, pues están las vacunas. Siempre que estamos alrededor de animales o digamos con animales, el lavado de manos, la higiene, es sumamente importante, especialmente cuando estamos hablando con personas que tengan el sistema inmunocomprometido, niños, envejecientes, problemas crónicos de salud, etc. También el lavado adecuado de alimentos, pues eso entra dentro de lo que se llaman las enfermedades transmitidas a través de los alimentos y de suma importancia, a la misma vez que estamos hablando con la parte de la vacunación, es el rol del médico veterinario. Es esencial en todo este aspecto de lo que es estas infecciones zoonóticas y en la parte de la educación. Y esa parte la vemos día a día en donde si no se da esa educación y no tenemos esa presencia del médico veterinario, pues estas enfermedades pueden ocurrir. Muy bien. ¿Cómo surgen estos virus emergentes mediante estas infecciones, doctora Martínez? Buenos días a todos. En primer lugar, un virus emergente es un virus que no existía en el humano, que se transfiere, en este caso, si es una enfermedad zoonótica, de los animales al humano. Y como vemos en la figura podemos ver que eso ha ocurrido muchas veces. ¿Se recuerdan de la famosa pandemia de la influenza porcina? La influenza porcina vino de cerdo. Y también más reciente hemos estado escuchando de nuevas epidemias de ebola. El virus de ebola surge de los murciélagos. Y en esta presentación vamos a estar hablando de lo que es SARS y MERS.
familia de nuevo coronavirus que surgió ahora en el 2019. Pues estos animales transfieren ese virus a las personas por lo que el término en inglés se le llaman spillover. Es simplemente brinco del animal a la persona, como explicó el doctor Burgo, por ese contacto que tiene tan cercano con los animales o de manera indirecta, como él acaba de explicar. El virus entonces se adapta a ese nuevo hospedero, que es el humano, y empieza a pasarse de persona a persona. Y ahí es que viene esa probabilidad de que se pueda diseminar a nivel global. Y doctora Martínez, como viróloga del Departamento de Microbiología, necesito plaza. explíquenos qué es el coronavirus. Pues los coronavirus es una familia de virus, es amplia. Y son virus que lo que causan son enfermedades respiratorias mayormente leves. En la diapositiva podemos ver cuatro de estos virus que son conocidos como coronavirus de humanos. Y sus manifestaciones eran leves hasta el 2003. Que surge este nuevo virus emergente que se llama SARS. Y ahí se comenzó a ver unas manifestaciones mucho más severas que ellos lo identificaban como la pulmonía atípica. Y ese nuevo virus lo identificaron con el nombre de SARS, que quiere decir síndrome respiratorio agudo severo. En 2012 surge otro coronavirus emergente, y este se llama MERS, porque es el síndrome respiratorio que se estaba viendo en el Medio Oriente. Ambos virus surgen por infecciones zoonóticas. Próximo. Así que esta familia de los coronavirus tiene un potencial enorme de hacer estas transferencias hacia los humanos, hacer infecciones zoonóticas, y aún, como pueden ver en la gráfica, desde el siglo pasado esto está ocurriendo. Obviamente estamos concentrados en lo que está ocurriendo en este siglo, que fueron SARS y MERS, y en estos dos en particular, que sabemos que provienen de los murciélagos, ocurrió primero una transmisión de animal a animal. Ahí es que tenemos los gatitos civets, que son animales exóticos, pero que lo consideran una delicatez allá en China, y los puede consumir, además de que están en contacto cercano en estos mercados, como vimos en el video, que están todos asignados. Pues de esos gatitos exóticos pasó el virus a los humanos en el 2003. Más tarde, en el 2012, ocurrió lo mismo con MERS. Surge del murciélago, pero entonces se transfiere a los camellos. Y por contacto con los camellos y con las personas que consumen leche y orina, ¿verdad? Pero la orina de los camellos, entonces se transfiere el virus a los humanos. Estos dos casos de infecciones que son zoonóticas, como podemos ver, causaron unas epidemias. El SARS causó alrededor de 8.000 casos, con una mortalidad del 10%, y el MERS, aunque causó menor número de casos, alrededor de unos 2.500, la mortalidad es mayor, alrededor del 34%. Así que el nuevo virus, ¿de dónde viene? Tenemos evidencia, que vamos a ver más tarde, que proviene o surge de los murciélagos. Pero no se sabe todavía si hay un intermediario, si hay un hospedero intermediario, un animalito que fue el que entonces se lo pasó a los humanos. Estoy seguro que muchos de ustedes vieron estas fotos en las redes sociales, y la teoría que más ha sonado en redes sociales que vino de una sopa de murciélagos. ¿Sabe a pollo? Pero esa teoría es poco probable porque el virus es susceptible al calor, a menos que la persona se coma el murciélago crudo. Qué guay. Que eso sería horrible,
debía ocurrir. Es que lo hacen. Lo hacen porque tienen supuestamente cuestiones medicinales. En ese caso, si están consumiendo el murciélago crudo, pues es una probabilidad que va a subir directamente del murciélago al hombre. La segunda teoría es de que hay un animalito intermediario y se menciona a las serpientes. Nuevamente, eso es, queda todavía tiempo de estudiarlo y corroborarlo, porque normalmente los coronavirus no infectan a los reptiles. Pero, como vimos en el video, hay hacinamiento de todos estos animales en estos mercados chinos y ese hacinamiento pudo provocar que a lo mejor a través de las heces fecales de los murciélagos las serpientes estuvieran infectadas y las personas que manejan las serpientes pues se infectaron. Así que esas serían las dos teorías que hay de cómo ha surgido ese virus. Y asumiendo que entonces tenemos esta persona que sería la persona que estaba en el mercado manejando o los murciélagos de la serpiente, esa sería nuestra persona índice, la que inicia todo este brote. Pero para que se convierta en una epidemia, tiene que pasar eficientemente de persona a persona. Pues ahí hay diferentes oportunidades de que esto pueda ocurrir. Puede ser. Puede ser que esto ocurra a través de contacto de esta persona, es decir, que era un empleado del mercado de Wuhan, se va a su casa, tiene contacto con sus familiares, pues así con el contacto con los familiares le pudo haber pasado el virus. Puede ser que en otro tipo de actividades, como deportiva, en la iglesia, en los salones de clase, pudiese también ocurrir transmisión humano-humano en la comunidad. Otra de las maneras que esto puede ocurrir es que esta persona se enferma y adquiere una sintomatología severa que tiene que ir al hospital. En el hospital, pues ahí el personal médico va a estar a riesgo a que se le transfiera el virus o otros pacientes están en ese mismo hospital. Y sabemos que los brotes anteriores de SARS y MERS, que todas estas posibilidades ocurrieron en los brotes anteriores. Ah, importante, discúlpame, vuelvo un momentito atrás. Importante en esa transmisión humana es lo que se le llama el RO o el attack rate. Esa es la eficiencia de transmisión. Esa eficiencia se puede medir y lo que quiere decir, para hacerlo simple y viéndonos con influenza como nuestro ejemplo, es que una persona que tiene influenza puede infectar a dos más. Y eso es para cultivar la cadena. Sabemos que SARS tenía una eficiencia de alrededor de 2 a 3. Así que una persona de SARS infectaba de 2 a 3 personas adicionales. Pero fíjense el nuevo virus, el nuevo coronavirus con datos que son sumamente recientes y que van a ser completamente preliminares, puede infectar de 3 a 4. Eso quiere decir que por eso es que estamos viendo una epidemia que está avanzando rápidamente y que se está transmitiendo más de manera más efectiva que SARS y que MERS. Lo único bueno de este virus hasta ahora es que la mortalidad se ha mantenido en un porcentaje bajo, que es un 2%, que eso es mucho más bajo que fue SARS, que fue un 10, y que actualmente estamos viendo con MERS que es alrededor de un 34%. La cuestión con esto de la transmisión es que esto es logarítmico. ¿Me oyen? Es logarítmico, o sea, no quédense conmigo allá. Una persona infecta tres, cada una de esas tres afecta tres más y se va expandiendo rápidamente. ¿Ves? ¿Cómo descubren que el brote de Wuhan es causado por un coronavirus, doctora? Pues eso se descubre. Inicialmente, como vieron en el video, las personas pensaban que se trataba de un resurgimiento de SARS. Pero por PCR se demuestra que no se trataba de SARS, sino un virus nuevo. Determinan su secuencia del genoma del virus, descubren que es un nuevo coronavirus, y por estudios filogenéticos
determinan la relación con virus ya conocidos. Como podemos ver en la figura, el rojo representa nuestro nuevo virus y es muy similar o su ancestro más cercano son los virus que vienen de los murciélagos. Así que, y tiene una similitud de alrededor de un 96%. El próximo más cercano sería SARS, que lo estamos viendo aquí. SARS tiene una similitud con el nuevo virus con SARS, un 80%. Doctor Burgos, ¿cuál es la importancia del surgimiento del coronavirus? Como ya establecimos en los slides anteriores, el virus entiende que sale de la exposición con el murciélago. Ahí, como mencionaron anteriormente también, esto es una información y una situación bastante dinámica que va a estar cambiando día a día, que vamos a estar aprendiendo cosas nuevas. Pero, ¿qué se sabe hasta ahora? Esa interacción que tenemos en el murciélago con una parte esencial, pero entre medio de cómo llega esa infección, pues eso todavía está por verse, si tiene que ver con otros animales, etc. ¿Qué nos trae eso? ¿Cuál es la importancia? Es la interacción, es el tema recurrente de por qué estas enfermedades continúan y siguen ocurriendo, pues la interacción que ocurre entre las personas, animales y el medio ambiente está en la raíz de lo que es todo esto. ¿Cómo viajamos de un momento, de un día a otro, estamos de una esquina del mundo al otro? ¿Qué tipo de animales estamos expuestos? El movimiento de animales sin regulaciones, etcétera. Cuando tú mezclas una cantidad de animales que pues nunca han estado juntos, porque pues obviamente el murciélago está en una parte clave en esto, pero no necesariamente, o sea, también tenemos que ver cómo llega ese murciélago. No es porque murciélago ya, es porque ya sea murciélago, sea el animal, cómo llegó ese animal a donde tenía que llegar para causar esto. Y en este caso es, lo movieron las personas, destruimos algún hábitat que hizo que estos animales se movieran para otro sitio y se llevaran todos sus virus para otro lugar. Y todo eso es lo que tenemos que tener en mente y nos trae a la importancia de lo que es esto hoy. Dentro de cómo tomar conciencia de qué impacto tienen todas estas interacciones de animales, ambiente, y las personas con los animales, nos lleva a tener ese conocimiento y poder tener conciencia de la interacción de estas cosas y lograr esto mismo que estamos haciendo, compartir el conocimiento de la parte científica de lo que es la medicina veterinaria, la medicina humana y la medicina del ambiente, que es lo que se llama el concepto Una Salud, One Health, que es un punto que tenemos que desarrollar pues, en el recinto y en la parte de y en Puerto Rico también. Doctora Peña, como salubrista, ¿quiénes están a riesgo de contraer esta infección? Bueno, hay varias cosas que tenemos que aclarar de la enfermedad, ¿verdad? Y de que esta es una enfermedad que está evolucionando rápidamente. Una de las cosas es que los pacientes que se han visto, muchos de ellos presentan síntomas leves y pueden tener buen pronóstico. Y los síntomas pueden ir desde poco o ningún síntoma hasta personas que se enferman gravemente o mueren por esta condición. Ahora, ¿quiénes están a riesgo? Todos estamos a riesgo hasta el momento de contraer, ¿verdad?, el virus. Pero se ha encontrado que en personas de edad avanzada y o aquellas que tienen condiciones médicas preexistentes como asma, diabetes o hipertensión, aparentemente pueden estar mucho más vulnerables a que esta enfermedad se presente de manera grave en ellos. Muchas gracias. Mi nieta Anita tiene un perro Batman, un sato negro, y me preguntó los otros días si iba, porque estaba yendo toda la enfermedad, que si el perro podía, ¿verdad?, transmitir la enfermedad o cogerla. Doctor, ¿qué usted nos dice? Sí. ¿Qué le digo a mi nieta?
Es importante, obviamente, estamos hablando de la capacidad zoonótica que tiene este virus de ser transmitido de animales a personas, pero hasta ahora el CDC, y no hay ninguna evidencia que apunte a decir que las mascotas están en riesgo. Obviamente, esto es una situación bien dinámica que va a seguir cambiando, que todo lo que aplique a la práctica de cómo evitar estas enfermedades zoonóticas va a aplicar en este caso. Si uno está enfermo, pues es recomendable uno no estar manejando pues, mascotas directamente, usar equipo de protección en ciertas situaciones, más no solamente por el riesgo que puede haber, sino también cuando uno está enfermo y su sistema inmune está comprometido, vas a estar con más probabilidad de coger este tipo de enfermedades. Y eso es un punto bien importante, que aunque no haya evidencia del CDC que las mascotas estén al riesgo, es usar ese sentido común y esas prácticas que siempre utilizamos de higiene, y lo mismo estar pendiente y ver en la parte de educación cómo este virus progresa y si hay algún tipo de cambio al respecto. Pero en estos momentos no hay ninguna evidencia que las mascotas estén al riesgo. Sí, que le puedo decir a mi nieta que está tranquila. Seguro, pero. Y doctora Peña, ¿cómo se disemina el coronavirus? Pues básicamente ya sabemos que surgió como un brinco zoonótico desde el cielo a seres humanos, pero la propagación de entre seres humanos se da por lo que conocemos las famosas gotitas, ¿verdad? Así como ocurre con la influenza. Y por lo general, la mayoría de estos virus respiratorios, las personas generalmente cuando son asintomáticas pueden transmitir la enfermedad. Sin embargo, en el coronavirus lo que se ha encontrado hasta ahora es que su propagación puede darse de un paciente infectado sin síntomas a otra persona con la que tenga contacto. De acuerdo a los centros de control de prevención y enfermedades, ellos han identificado que los síntomas del coronavirus pueden presentarse entre 2 a 14 días luego de la exposición, y actualmente se han reportado también lo que se llama la transmisión vertical, que es de madre a hijo. Hay 2 casos de niños recién nacidos que han sido infectados con el coronavirus. Doctor Jorge Santana, ¿cuál es el periodo de incubación? Sí, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Acuérdense que estamos hablando de un virus novel. Estamos aprendiendo día a día realmente cómo el virus se está manifestando. Si bien es cierto que la historia hasta el presente, mirando a la historia de los primos, MERS y SARS, hemos aprendido mucho de cómo se comporta, si hay algo que por lo menos tranquiliza en cierta medida en este momento con el coronavirus novel, es que si se fuera a transmitir de otras maneras que no son las que hemos visto hasta ahora, la explosión de números documentados y confirmados sería mucho más de lo que hemos visto. Y eso por lo menos nos lleva un poquito más de tranquilidad, claro. De que puede ocurrir que aparezca algún caso eventualmente en Puerto Rico, eso no lo podemos predecir. Hablando del periodo de incubación, realmente, como mencioné, se estima que aunque esto puede ser variable, oscila entre 2 a 14 días. Sabemos ya los primeros casos documentados en el estado de Washington, en Seattle, el primer caso norteamericano, ya nos ha dado luz sobre las manifestaciones, el periodo de incubación y hasta cuándo y dónde puede ser contagioso. Se sabe que todavía en el día 5 y 7 hay mucha viremia en todo el tracto respiratorio, todavía a nivel de la excreta se documenta por técnica de polimerasa en cadena. Así que por lo menos hasta 10 días sabemos que el virus está contagioso todavía. Pero acuérdense de un número: ¿cuántos han muerto en relación a lo que teníamos anteriormente con el MERS y con el SARS? Eso nos debe dar un poco de tranquilidad, que aunque es bien eficiente en transmitirse e infectar, la mortalidad parece ser extremadamente baja. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas que vemos, bueno, más comunes? Lo que hemos aprendido, y desafortunadamente no tenemos un signo o síntoma que sea lo que se llama en ciencia pacodomónico, como para decir, tiene esto, eso es coronavirus.
a estar presente. Y es un cuadro respiratorio alto y bajo que comienza insidiosamente lento, muy parecido a lo que puede ser la influenza, muy parecido a lo que puede ser Nicolasma, muy parecido a lo que puede ser Legionnaire, muy parecido a lo que puede ser el virus sin sitio respiratorio. Dengue no es la manifestación usual porque aunque hay fiebre y hay una tos seca y hay malestar generalizado, no vemos una fiebre extremadamente alta y no es la fiebre rompehueso, el dolor de cuerpo que vemos con dengue, o Zika o sobre todo chikungunya. Goteo nasal, dolor de cabeza, y entonces esto puede proceder. Luego del quinto o sexto día, en aquellos casos que se puede complicar y puede desarrollar entonces el problema de pulmonía. Luego el séptimo día, el uso de antibióticos no está recomendado para que tengamos un cuadro que nos diga verdaderamente que hay una pulmonía. Y se han documentado también cuadros gastrointestinales como diarrea y algo de náuseas y vómitos, pero no es tampoco lo usual. Doctora Martínez, ¿cómo se hace el diagnóstico de esta condición? El diagnóstico de este nuevo virus se hace por las técnicas de PCR, que lo que va a estar detectando es el genoma del virus. ¿Cuáles son las muestras que se toman? Se toman los swabs nasofaringeales, se pueden tomar muestras de suero también, y en los pacientes que se compliquen un poquito más, se puede tomar muestras de sputo y los lavados bronquioalveolares. Diferentes laboratorios a nivel mundial, como podemos ver en la tabla, desarrollaron unos paneles para utilizar para el diagnóstico de este nuevo virus. En nuestro caso, nosotros nos dejamos llevar por las guías del CDC. Y el CDC pues ya tiene su panel que está listo para hacer el diagnóstico. Afortunadamente, el 4 de febrero, la FDA en Estados Unidos dio el permiso de poder diseñar estos paneles a laboratorios de referencia en base a una autorización de emergencia. Y eso va a ser positivo porque eso permite que ahora el diagnóstico se pueda hacer a nivel local en laboratorios de referencia en vez de tener que enviar las muestras a CDC. Y Jorge, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Cómo uno manejaría un caso de esto que ve en el hospital? Bueno, al momento existe el tratamiento y hay vacuna. Las vacunas están evolucionando, al igual que pasó con SARS, MERS, coronavirus. Al final del día, esas vacunas no fueron muy efectivas, pero tampoco la gente se las quería poner. Digo, al momento no hay tratamiento porque las cosas están evolucionando de una manera bien dramática. Y yo creo, y esta es mi opinión muy personal, que posiblemente la próxima semana veamos ya ensayos clínicos dirigidos al tratamiento con posiblemente muy buenos resultados. Pero al momento el tratamiento es básicamente de apoyo con la mayoría de las infecciones virales de tipo respiratorio, mucha administración de líquido para evitar la deshidratación, la hemoconcentración, administración de analgésicos y antipiréticos para la fiebre y los dolores musculares. Antibiótico, como les dije, no es necesario en la fase inicial. Si el caso se complica, luego el quinto o séptimo día y hay evidencia, entonces usamos antibióticos. Los antibióticos no funcionan en infecciones virales, por favor. Luego de esto, suplemento de oxígeno, obviamente. Y la consulta, muchos de los infectólogos, los neumólogos en Puerto Rico ya están bastante diestros en lo que sería el manejo del tipo de paciente similar a este. Y como les mencioné, se está estudiando. Interesantemente, la tecnología ha evolucionado de una manera bien dramática y hoy día tenemos una plataforma de modelos computacionales de ciencia que nos puede permitir predecir posiblemente cuáles serían los antivirales más efectivos contra este virus. Es una tecnología fascinante, la cual yo creo que nos va a ser de mucha ayuda. Ya se sabe anecdóticamente de sobre 45-50 casos entre China, Tailandia y Japón que están usando nucleócidos análogos inhibidores de proteasa como usamos con el VIH, con una respuesta bien, bien favorable. Así que los ensayos clínicos ya están comenzando con algunos de estos medicamentos en China y yo creo que vamos a tener noticias bien positivas en las próximas semanas.
y doctor Santana y doctora Peña, este es el meollo del asunto, esto es lo más importante. ¿Cómo prevenir, cómo no contagiarse? Yo creo que lo más importante es no perder la objetividad y la prudencia. Pero uno, tenemos que orientar tanto a la comunidad, a la clase médica, a la clase de trabajador de la salud. Se debe tratar de identificar lo antes posible el paciente. Siempre acuérdense que hasta ahora hay un vínculo epidemiológico bien importante. Todos los casos documentados, con excepción de los que han sido fuera de China, tienen que ver directamente con exposición al área del epicentro o personas que estuvieron en esa área. Los casos de transmisión que se han visto en distintas partes del mundo eran también el caso índice, una persona que había venido de China o había estado en contacto con alguien enfermo en China. Así que eso es un factor bien importante para tratar de tenerlo en mente ante cualquier sospecha de una persona que venga con una tos, con fiebre, con malestar, y tenemos que preguntar. Las mascarillas, díganme ustedes en qué farmacia de mascarillas, porque se acabaron en todo Puerto Rico, todavía no tenemos ni siquiera una sospecha. Yo traía esta en el camino del área de acto hacia acá, y no estoy dejando, tres personas me dijeron, ¿dónde la compró? Se la compro. No estoy bromeando. Esta es la N95 que no se usa para todo el mundo. Esta se usa para el trabajador de la salud. Si tiene que generar algún tipo de aerosol, terapia respiratoria, etc. Toda una mascarilla que tiene 7 capas de filtro. Necesita un ajuste, una prueba de ajuste específica para saber qué es ella. Pero lo más importante es que la sospecha de la persona que pueda estar contagioso o no con alguna enfermedad respiratoria es alejarlo y darle una mascarilla quirúrgica, cosa de que usted contenga y controle la fuente. Tenemos que aprender a enseñar a las personas cómo es la técnica higiénica respiratoria. Tenemos que aprender a estornudar, tenemos que aprender a cubrirnos la boca de la manera correcta cuando se tose, se estornuda. Y si hacemos eso de la manera correcta, se puede evitar no tan solo este virus, sino muchas otras cosas. No se olviden que influenza en esta estación, en este periodo que tenemos, se han muerto 12.000 personas en los Estados Unidos. Y eso no lo hablamos. Si realmente, si pudiésemos cubrirnos la boca cuando estudiamos con el antebrazo, lavarnos las manos constantemente, ya sea con agua y jabón o con lavado en seco, el hand sanitizer es que alcohol al 65-90%. Si usted se lava con alcohol 60-90%, 5 veces corrida, las manos se le ponen como un papel lija. A todo esto le echan glicerina, le echan humectante, y ¿qué pasa? Después de 3 o 4 veces, eso le forma una cubierta protectora que entonces, si usted no se lava con agua y jabón, no hace efecto ninguno seguir usando el lavado en seco. Así que altérrelo, pero coja de costumbre, cambiamos la cultura de la comunidad. Desde que usted se levanta hasta que se acuesta, vamos a estar lavando las manos constantemente. ¿Por qué? Porque usted se mete las manos en la nariz, en la boca, en los oídos y sabe de dónde más. Miles de veces al día, inconscientemente. Y así es que usted está llevándose todo el tiempo todas estas bacterias, virus y hasta ahora. Yo creo que es importante también las superficies, lavado de la superficie. Con desinfectante pueden usar el sol, el clorox, que es bueno. Y como bien recalca el doctor, la limpieza de las manos es fundamental. A veces la gente me pregunta la parte de, ¿y cuándo yo me tengo que lavar las manos? Ahí en el último slide hay una sugerencia que les dice que las manos no las lavamos frecuentemente, ¿verdad? Ya sea con un desinfectante o con agua y jabón. Y esto usted, si está trabajando con alimentos, lo hace antes, durante y después. Si está trabajando con una persona que está enferma en su casa, también lo hace antes, durante y después. Si está trabajando para comer, con utensilios de comida o una cortadura, pues antes y después. Si trabaja en el área de cambiando pañales o que trabaje con su animalito o trabajando con los excrementos, pues inmediatamente después usted se lava las manos. Así que el proceso de la limpieza de manos es fundamental en este aspecto.
Si en su casa se da la situación de que usted tiene una persona enferma y lo diagnostica, pues esa persona hay que aislarla en la casa. Debe mantener la limpieza antes, durante y después que trabaje con el paciente. Ambos deben tener mascarilla y todos los que trabajen deben mantener desinfectado el lugar donde esta persona está pasando la enfermedad. Eso incluye la ropa de cama, incluye la ropa de la persona, incluso la ropa de usted cuando termina de atender la persona. Y esto es para reducir el impacto, ¿verdad?, de que pueda diseminarse el virus en toda la familia. Y si usted se enferma, no vaya, llame al médico, llámelo y notifíquele de los síntomas para que entonces él o ella le dé el consejo pertinente de cómo proceder en cuanto a la enfermedad. Sí, evitar, suponer, llegar a sala de emergencia, que está la sala de emergencia llena de 20.000 pacientes. Nosotros por lo menos en el hospital que yo voy hemos designado un área con un letrero muy grande que dice las explicaciones, si usted tiene fiebre, esto y esto, diríjase a tal sitio antes de entrar al hospital. Se dirija a una habitación dedicada a eso. Yo quería hablar sobre eso porque obviamente la pregunta que va a venir es, ¿estamos listos los hospitales en Puerto Rico? Yo puedo dar testimonio y fe de por lo menos dos hospitales que yo hago, el universitario, otro hospital privado en la periferia. La Asociación Americana Hospital en Estados Unidos local, el CDC, han desarrollado una guía, un guidance de qué hacer. Yo entiendo que teóricamente, por lo menos a nivel de centro médico, sí estamos completamente preparados para recibir cualquier paciente. Todos los hospitales en la periferia tienen directrices del Departamento de Salud de cómo aislar, hacer un triage, ofrecerle mascarilla a él y a la persona que vino con acompañándolo, para entonces establecer el cuestionario y establecer el vínculo epidemiológico y hacer las pruebas concernientes para descartar otros posibles virus respiratorios. Y si hay el vínculo epidemiológico que hablamos, fiebre, viaje, exposición, etcétera, alguien con el virus documentado o sospechado, entonces se activa para que tanto el Departamento de Salud, la Autoridad Nacional aquí en Puerto Rico con el CDC para hacer las pruebas concernientes. Todo hospital tiene que mantener a esa persona en su sala de emergencia en el área designada. No va a haber lo que se conoce como que vete para centro médico. Todo hospital tiene que estar preparado y entiendo que eso ha hecho un ejercicio con la Asociación de Hospitales de Puerto Rico que ha sido muy beneficiosa. Sí, ¿ustedes saben en un avión cuál es de las áreas más sucias que hay en el avión? La mesita de comer. Ahí no solo se sirve de chicken o pasta, sino la gente trae comida que hace en su casa, comida que compra en el aeropuerto, y se cambian los pañales. Así que yo recomendaría, por lo menos, que, y respectivo de esto, que si usted va a un avión con un pañito desinfectante, limpie esa área del avión. Y estas son las nuevas modificaciones de la Agencia Federal de Aviación, que los aviones que vayan a viajar a la China, pues como ya ven, tiene su mascarilla y ahí está el piloto con toda la indumentaria. Lo que le pasa a ese hombre que necesitaba las horas de vuelo, necesitaba chavo y pues, no quería a China, pero tengo que ir. Muy bien, muchas gracias por esta parte de la actividad. Y ahora vamos a pasar a preguntas de ustedes, el público que tengan, hay un micrófono disponible, si quieren hacerle preguntas al panel, etc. Sí. Hay que pasar el micrófono para abajo. Está bien. Sí, buenos días. Tengo una pregunta. Si ya tiene la sospecha, como usted comentó ahorita, de que ya hay posibles casos en la hermana República Dominicana, ¿qué recomendaciones o qué se está haciendo, verdad, para evitar que eso llegue aquí? Porque realmente hay muchos viajes, tanto de República Dominicana para aquí como de Puerto Rico allá. Eso está ahí al ladito. ¿Qué se está haciendo? Bueno, los casos...
casos que son 17 casos que se están observando y monitoreando en la República Dominicana. Yo acabo de testear a un colega infectólogo dominicano, me lo acaba de confirmar. Fue un viaje que a través de Air France vine de París, pero había hecho en origen una provincia fuera del área de China Central. Yo entiendo que el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín tiene las medidas ya establecidas para hacer el seguimiento de cualquier persona que venga enferma. No hay duda, esto surgió ayer en la tarde, presumo, yo no trabajo en el Departamento de Salud, ninguno de los que está aquí trabaja, pero que tiene que haber una comunicación bien directa a través del consulado con los ministros de Salud y el Departamento de Salud para cualquier caso de esos que surja positivo, de ser confirmado, pues se establezca y la medida rigurosa es adecuada. Pero aparte de eso, no tengo más información porque esto fue de noche para acá. ¿Y con los alimentos que provienen? Entiendo los alimentos, yo entiendo que no debe haber. La salud pública no tenemos ningún problema todavía. Hasta este momento no se ha establecido un vínculo directo. Todo esto es por transmisión, como hablamos a través de la conferencia. Si estamos recibiendo alimentos, vamos a decir que vienen los famosos plátanos de República Dominicana. El mangú. El virus no se mantiene activo en los alimentos. El virus tiene que pasarse de persona a persona. Buenos días. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, yo en la familia? Si yo sintiera que tengo, o yo misma, o algún familiar que presenta algunos síntomas de eso, aunque se confunden con otros virus, en la casa, pues si yo veo a una persona de mi familia que tiene estos síntomas, uno o más, ¿qué debo de hacer? ¿Salir a una sala de emergencia, consultar a través de teléfono, y en la casa, ¿qué yo puedo darle a esa persona si sus síntomas son, pues, un dolor grave, fiebre alta, ya que no podemos poner al antibiótico porque los virus no? Como se mencionó en la conferencia, lo más importante que no perdamos de perspectiva es establecer ese vínculo epidemiológico. Esa persona estuvo en contacto o viajó en los últimos 14 días de alguna de estas provincias o de los países donde se ha documentado ya casos confirmados del coronavirus, y si ha habido contacto con alguien que haya estado expuesto y o documentado a esa enfermedad, no tiene que ser en China. Yo creo que lo más importante es, si hay la duda, ante la duda siempre se saluda, se aísla lo mejor que puede en la casa, se le da orientación de la higiene respiratoria, cómo estornudar, cómo toser, si tiene una mascarilla, por lo menos algún tissue, servilleta, etcétera, mucho lado de mano, y comunicarte con tu médico y expresarle obviamente la preocupación. Pero hasta ahora, como yo dije, también el vínculo epidemiológico, 99% de las veces hay algún tipo de enlace en viaje o a alguien que estuvo en contacto con alguien ya enfermo. Buenos días, Lucía Rosada de Nuevo Día. Tengo una pregunta en cuanto a la manera correcta de desinfectar. ¿Okay? Esta pregunta es para la doctora Peña y para el doctor Burgos. Habló la doctora Peña del Lysol, ¿verdad? Y cuando vemos las indicaciones del Lysol, vemos que hay unos coronavirus que están ya identificados. Ciertamente, este obviamente no están, me imagino que estarán investigando si funciona o no funciona. Pero hay una manera correcta de aplicarlo y de poder limpiar las superficies. En cuanto a la ropa, quiero que me explique, Mr. Ropa también, cuál es la manera correcta. Y en cuanto a la ropa, ¿se indica o se aconseja, se recomienda que esta ropa se divida y se lave aparte con una temperatura en particular o que sea lavado en conjunto para toda la familia? En ese tipo de desinfección, en cuanto a la limpieza, primero tiene que ser continua. Tú puedes utilizar como limpias en tu día a día, pero tiene que ser quizás más agresivo y bien constante en ese aspecto. Recuerda que
cuando explicábamos que estás trabajando con una persona que tiene la condición, pues antes, durante y después. Y eso incluye hasta la ropa con la que estés, porque en la casa a lo mejor no consiguen las batas. Pero en la persona que está trabajando con el enfermo, toda su ropa también la tiene que echar a lavar. Y es para que reduzcas, ¿verdad?, que te pongas al virus. Si tienes secador en la casa, como dijo la doctora, el virus es susceptible al calor. Así que la secadora te va a ayudar a reducir también. En mi casa, cuando hay enfermos, yo trabajo las ropas del enfermo aparte. Pero eso soy yo. La trabajo aparte para reducir precisamente que se siga diseminando en la casa el virus. Y para abundar un poco más, como mencionó la doctora, si la persona tiene como sintomatología diarrea o tiene algún tipo de secreción, se está evacuando encima, etc., pues sí, ese tipo de ropa debe de separarse y lavarse, separado de la ropa común. Este nuevo desinfectante, hay cantidad de ellos en el mercado, y la etiqueta hoy día, por regulaciones del cliente, dice si es o no efectivo, lucida contra. Como usted mencionó, casi todo el disol, actualidad en granada en cloro, tanto por ciento dicen que son efectivas contra el coronavirus, de MERS y MERS, y entendemos, por lo menos yo no he escuchado nada distinto de que es similar en este virus hasta el presente. Y en términos de aclarar, porque cuando venía para acá, incluso compañeros me decían, es que se está muriendo un montón de gente, ya vimos que la incidencia pues es más baja en comparación con otros virus, pero solo para aclarar, estamos hablando de un territorio que tiene millones y millones de habitantes versus pocas áreas. Por eso es que quizás se ven estos casos que siguen aumentando de nivel de las muertes. Pero mira, si tú recuerdas la historia, cuando SARS en el 2002, noviembre del 2002, se notificó como una alerta los casos que estaban siendo documentados en China. La realidad, recuérdate que en el 2002 hasta el presente, estos últimos 18 años, China, su economía estaba subiendo, su comercio, su turismo. Y se dice, obviamente yo no vivo allá, pero lo que eventualmente trascendió es que hubo una fuente de información casi por 4 semanas por el temor de que les iba a afectar y literalmente se salió fuera de control. Yo creo que en esta ocasión China aprendió la lección y China fue muy abierto dentro de lo que vale un régimen distinto a lo que estamos, ¿verdad?, en el área occidental. Y ya en una semana ellos habían identificado la secuencia genética del virus y habían pedido ayuda a WHO, CDC, etc. Así que el hecho de que se cerraran la frontera de esta forma tan genérica, que posiblemente solamente en China se puede hacer, porque tú no puedes hacer eso, escucha, ciudades del mundo, al menos en Estados Unidos, Puerto Rico, literalmente ellos están aislando la mayor cantidad del virus en esa área y yo creo que eso va a ser positivo para el control eventualmente más rápido de esta epidemia. Yo espero no equivocarme. Una última pregunta. El rol de la tecnología y de las redes sociales en la diseminación de la información y la colaboración entre profesionales, ¿cómo ustedes ven eso y cómo se ha visto aquí en Puerto Rico? Yo puedo darle mi opinión, pero es muy personal. Yo no tengo Facebook, yo no tengo Twitter, yo no tengo Instagram. Yo adoro mucho mi privacidad. Por consiguiente, las plataformas sociales, las redes sociales son bien valiosas para el fenómeno catastrófico, ¿verdad?, huracanes, temporales, terremotos. Pero hay que tener mucho cuidado de las fuentes que muchas veces se citan en estas redes sociales y el efecto que tienen en la generación que está todo el día frente a uno de estos aparatos móviles, porque lo que se percorre en muchas ocasiones son medias verdades o cosas completamente abocadas. Y hay que tener mucho cuidado. Yo creo que ahí la prensa puede ayudar mucho a tratar de llevar un mensaje que sea correcto. Pero es inevitable tratar de, como tratan de hacer en otros países, el caso del médico chino, él fue el primero que alertó a través de redes sociales y pues tuvo una fuertemente una censura, pero me imagino cómo fue la censura de parte del gobierno. Claro, él se enfermó desafortunadamente y acaba de fallecer antes de anoche, creo que fue
o esta madrugada nuestra. Pero no hay duda que las redes sociales es un peligro para la diseminación de información incorrecta. Así que tenemos que tener mucho cuidado de lo que leemos y qué fuentes se están citando, porque pues uno lee, este es el fin del mundo, prepárense, ya esto se acabó, ¿sabes? Y eso causa en la gente joven que no tiene dónde buscar una información certera, científica, objetiva, eso puede tener un impacto significativo. Sí, quería añadir en base a la imagen, o sea, lo importante de todo este concepto es no entrar en ese pánico y buscar la información correcta. De la misma manera que se puede decir que las redes sociales y la tecnología pues, hace que mucha de esta información sea errónea, está el lado positivo, que es nos ayuda en la comunicación de tener la información correcta. O sea, ahora mismo un website que se usa y se debe usar a cualquier persona, el del Center for Disease Control del CDC, porque ellos tienen la información diariamente de lo que está ocurriendo y por todos lados, de todos los diferentes ángulos. Y yo creo que esa es una parte bien importante de la prensa, hablar de estas interacciones y cómo se comparte todo este conocimiento científico de manera eficiente. Porque yo pues, me llega un artículo que yo pienso que es interesante para cierta comunidad, pues lo paso para adelante, por eso. Porque, y nos pasa de la misma manera, o sea, a mí me mandan información que yo no sabía, de la misma manera yo comparto información que la otra persona dio, yo no sabía de eso, entonces genera ese interés. Pero, como dice el programa, es la importancia de dónde viene esa fuente. Porque a veces llegan cosas que no tienen que ver y lo quieren atar a lo que es la emergencia o lo que pueda, y pues entonces ahí perdemos la perspectiva. En mi carácter personal, yo sí tengo Facebook y sí he visto unas barbaridades que han publicado con respecto a este nuevo virus. Y lo importante es poder, tal vez, a orientar a las personas, decirle: pues mira, este rumor no es cierto, y referirlo a la fuente correcta, como mencionó el doctor Bulbo, CDC, el website del CDC, y la otra fuente sería la WHO, la Organización Mundial de la Salud en español. Ellos tienen un website estupendo con mucha información, inclusive ellos tienen unos mitos y unas gráficas bien claras de los mitos de qué funciona, qué no funciona. Por ejemplo, dicen, comerse un ajo me va a prevenir que me infecte con el coronavirus, y ellos automáticamente le ponen, pues no, esto no está probado. Y diferentes mitos que han ido surgiendo con respecto a este virus. Así que es poderlos dirigir a las fuentes que son fidedignas de la información. Otra pregunta por acá. ¿Cuánto dura en superficie el virus, si se sabe? Hasta ahora no tienen certeza de cuánto tiempo dura en la superficie. Sí se recomienda que constantemente se esté limpiando la superficie para evitar la diseminación. Recordemos que es un virus nuevo, que hay mucha información que todavía no se conoce, pero pues obviamente, como menciona la doctora Peña, y especialmente cuando una persona está estornudando, tosiendo, tiene un pañuelito de estos desechables, tirarlo al zafacón y inmediatamente lavarse las manos después y limpiar. Si tuvo contacto ese pañuelito con una superficie, pues vamos a limpiarla. Yo quería hacer un comentario en términos sociocultural, ¿verdad? Porque pues, vimos la foto de los vampiritos de los murciélagos, de si la carne de camello, que si la sopa de esto con serpiente. ¿Cuántos de ustedes comen comida china? ¿Verdad que es buena? Que si son o no son los chinos, un poquito. Miren, señores, esto a veces es también cultura, necesidad, tradición. Quizás ellos dicen que esa gente come morcilla, cuajo, gandinga, y ellos no la comen. Tenemos que ser sensibles en ese sentido, esa es una xenofobia ahora, porque ya yo he visto casos en la ciudad de Nueva York que le han caído mis vasos a chinos que tienen mascarilla puesta, y eso no debe ser. Muy bien, ¿alguna pregunta adicional? Si no, pues
Le damos un millón de gracias.